Dice, sea la función este lo hemos hecho para que sea derivable. Sí, ¿no? Se estima que el beneficio de una empresa viene dado por la función. Y 2t si t está entre 6 y 10. Y te preguntan, calcula el valor del parámetro a para que b sea una función continua. Para que sea continua, el límite cuando t tiende a 6 por la izquierda tiene que ser igual. Bueno, f no, sería b de t. Que me da igual. Tiene que ser lo mismo que b de 6 y tiene que ser lo mismo que el límite cuando t tiende a 6 por la derecha. 6 por la izquierda sería sustituir el 6 aquí. Sería a por 6 menos 6 al cuadrado. B de 6 sería sustituir el 6 aquí. Vamos, quedaría lo mismo. Y 6 por la derecha sería sustituir el 6 aquí. ¿Qué? En t. Para que sea continua tiene que ser igual límite por la izquierda que por la derecha. Y el punto donde puede tener problemas es el 6, que es donde salta. Entonces tiene que dar 6a menos 36. Igual a 12. 6a igual a 48. Y a tiene que ser 8. Y punto pelota. Y luego en el apartado B os dicen para a igual a 8. Spoilerillo. Esta sí que es divertida.